Dice por ahí que tal vez te metes al abrir restaurante tú también. Mira, yo he platicado con Pancho referente a eso. Hay la gran posibilidad, que casi es un hecho, que para mediados de 2019 podamos abrir una sucursal en Mazatlán. Solamente yo le digo a él, yo de cocina no sé nada más que llegar y comerme lo que están cocinando, pero estoy dispuesto a trabajar con él, ¿no? A fin de cuentas hay conexiones que son especiales, creo que esta se dio, y yo encantado, encantado. Creo que es importante el reconocer el trabajo que ha hecho Pancho. Él realmente, el éxito lo trae él, en la cuestión de esto que está levantando, que es una cadena de restaurantes muy, muy, de mucha calidad, muy importante. Para mí el mejor sushi que hay en el mundo. Muchos cantantes nunca enseñan la familia. Vimos que hoy estabas ahí con tu esposa. Sí, así viene mi esposa hoy, ¿no? Pues ella es mi compañera de vida, ¿no? Ella es mi compañera de destino. Ella es la que siempre está conmigo, ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las peores, en las deplorables. Entonces, me gusta ser la parte siempre de todo. Entonces, aquí está acompañándome hoy también. Aparte que también es muy buena amiga de la esposa de Pancho, y pues hay mucha conexión. ¿Cómo se acaba este año? ¿Cómo vas a celebrar la Navidad? Terminamos de tocar en Tucson el día 9 y directamente a vacaciones, a pasar con la familia, a pasar un rato con familiares que a lo mejor no vemos en todo el año, pero aprovechamos las fiestas decembrinas para juntarnos y pues a disfrutar de la familia, principalmente, que tenemos que darnos esa chance y dar ese equilibrio que necesita nuestra carrera, ¿no? No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.